Va a ser el puto abre cartas, tío. Mira, 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 atentos, eh. Abre cartas a la de una, abre cartas a la de dos, abre cartas a la de tres. Vale. ¡Buenos días a todos! ¡Joder! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Ha salido el mercado oscuro? Sí, ha salido. Y hoy vamos a ver lo que nos toca. ¡Oh! ¡Un legendario! ¡Legendario! ¡Legendario! Bueno, quiero predicciones. Quiero que me digáis, del 1 al 10, ¿cómo creéis que va a ser mi tienda, tío? Un 6, un 2, un 8, un 7, un 4, un 1, 5, 7, 7, 2, 1, 3, 1, 7, 6, fatídica, ya ni siquiera número, ya directamente un fatídica la tienda. 8, 8, 6, 6, 2, 8 y me la juego, 5. ¿Es quien te gustaría esta? La verdad es que cuando la vea te la digo, si me gustaría o no, pero hay un par que esperaba. Si me arrepentí no haberme comprado. A ver, ¿qué empezamos? ¿Por las mejores o por las peores? Por las peores, ¿no? Yo empezaría por las peores, que hay aquí una verde fétida. Hola. Yo empezaría por la verdita esta que hay aquí. Y luego iría por las azules. Y luego la moradita y la amarilla. A ver, quito mi cam, ¿vale? Vale, como sé que va a ser una putísima mierda, voy a abrir la primero. Y vamos a decir todos a la de tres. Putísima mierda. Una, dos y tres. Es putísima mierda, ¿eh? No está mal, dice Fere, no está mal. Esto es putísima mierda, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Esto lo ves bien, tío. Tú esto lo ves bien. No hay buen descuento ni siquiera, ¿eh? No incita a comprar. De hecho, yo que Stinger tengo. Una cosa. Yo que Stinger... Bueno, a ver, yo también tengo putísima mierda. Pero ojo, me parece más bonita que la basura esa, ¿eh? Vale, siguiente arma, tío. Que me estaba retrasando. A ver. Putísima mierda también, ¿no? Bueno, por 600... Por 600... A ver, el descuento es bajo, ¿no? ¿Hasta cuánto puede ser el descuento? Pero pues, tío. La primera persona que aprendió a leer, ¿cómo sabía que estaba leyendo? Y empezamos, David. Hasta... David, tú te pasas la noche apuntando en una libretita todos estos chistes chistosos, ¿no? Esa es guapísima. No. Fue mi primera skin y es barata. A ver, es barata. 9 euros, tío. Malcolm, en lugar de gastarte 9 euros en esta skin, te lo gastas en mí y puedes optar más al sorteo de Glitch Pop. ¿Qué te parece, tío? Yo solo digo eso. A ver, os mola. Más uno si os mola, tío. A mí me parece una auténtica soberana mierda, la verdad. Pero a ver, porque es que lo comparo con lo que tengo yo. Esta, tengo la Oni, con sus tres variantes. El pase. Esta es una mierda, ¿vale? Esta era putísima mierda. Y bueno. Ah, pero tengo esta que está bastante bien también, la Rush. No sé. La comparo y digo, esto es mierda, tío. Trae todo lo que nadie compra en la tienda, porque. No, lo que pasa es que el mercado nocturno, si ya tienes la skin, evidentemente no te va a dar una cosa que ya tienes. Y yo, lo guapo, generalmente ya lo tengo. A ver, una Phantom Ion sí me compraría, ¿eh? Una Phantom Ion sí me compraría, ¿eh? ¿Quién no quiere tener una Sheriff del Crim Real Betis en su inventario? La verdad es que Crim Real Betis es un club que actualmente ha conseguido ganar al mejor equipo de España y además se ha consolidado como uno de los top españoles, si no el top 1 tras su victoria. Por tanto, ¿qué mejor manera de apoyar a Crim Real Betis que comprando su Sheriff Comex? De locos. Menuda Viva el Betis, eso de Guten. Más que un club, sí. Tío, una cosa, puntuad mi tienda del 1 al 10 de momento. Yo, para mí es un 3. Es un 3 bastante sólido, además. Se ha ganado el 3 a pulso. Este es el mayor descuento en la mayor skin de mierda. A mí me parece que, a ver, no entiendo por qué esta vale más que esta. O sea, entiendo que cambia la forma y tal, pero... Joder, que la mitad de la skin es gris, tío. Que
Que la propia Stinger es gris, ¿me entiendes? No sé, me parece de locos, tío, que valga muy parecido. No, que valga muy parecido, no, que valga muy por encima de esta. Que me parece que, joder, destaca más, ¿sabes? La tiene, la coges del suelo y destaca más, tío. Un 3, un 3, un 4, un 2, un 0, un 2, un 10. Ah, hostia, bueno, pues no pasa nada, tío. Venga, me la compro por ti, venga. Apoya. Vale. Un 3, pero has abierto solo las azules, hombre. Ya, pero me queda una azul, una moradita y una amarilla. Siguiente. Estoy en una cosa importante en WhatsApp también. Pero, tío, ese es el troleo, tío. Es que esto me pasó a mí. Tíos, ¿queréis abrir más mercados nocturnos, tío? Os divierte ver los mercados nocturnos, porque tengo como 300 cuentas, ¿sabes? Podemos abrir todos los mercados nocturnos, a ver qué nos toca. La amarilla va a ser cuchillo. ¿Tú crees? Bueno, es que no hay otra cosa, ¿no? Vale, moradito, chavales, moradito. Pero, tío, si es exactamente la misma tienda que la última vez. Tío, de verdad, o sea, estoy teniendo flashbacks. Me suena que tengo esto de la última vez. Pero es la misma tienda, tío. Esto será... Es que verás que esta mierda va a ser... ¿Qué fue la última vez que me...? O sea, me tocó un amarillo también y fue el peor amarillo de la historia, tío. ¡Ah! Fue el cuchillo, el abrecartas. Fue el abrecartas, tío. No, va a ser el abrecartas de mierda, tío. Va a ser el puto abrecartas, tío. Mira, atentos, ¿eh? Abrecartas a la de una, abrecartas a la de dos, abrecartas a la de tres. ¡Oh! 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 Vale. Pues la quería, ¿eh? La quería, tío. Pero no la tenía, tío. Hostia. Vale. ¿Cuánto descuento? A ver. Con el pack te viene gratis, ¿eh? 23 pavos, tío. A ver. ¿Cuánto cuesta eso en Valorant Points? De 2300. O sea, mínimo me tengo que... Ah, 25 pavos. O sea, puedo dejarme 25 pavos de PaySafe Card. Porque solo se puede con eso, ¿no? Creo que robo, ¿no? Pues, ¿no se pueden comprar PaySafe Cards online? ¿Alguien sabe si se puede comprar PaySafe Cards online? Porque vamos, prefiero... Antes que dejarme 44 pavos forzadamente, me compré una PaySafe Card de 25 pavos, ¿sabes? En Amazon se puede. En 3 pasa un 5. A ver, puntuad la tienda con lo que ha salido. La Stinger Aristócrata, la Phantom Smite, la Huge Smite, la Sheriff Convex, la Shorty Oni... Y la agarra Oni. Yo habría preferido el sillón de bici. Perdón. A ver qué me ha tocado en la tienda. La Buki Galera, la Serie Sakura y la Ares Singularity. La Buki Galera, tío. La Buki Galera, tío. ¡Ah, vos, wow, Hector Games! Puto amo, tío, que te haya salido la banda al Prime, tío. A mí me ha salido una polla. De locos. Pues nada, a jugar, imagínate. No, vamos a hacer más tiendas.